La Universidad Surcolombiana se consolida como epicentro de eventos académicos relacionados en temas de diversidad sexual. En esta ocasión, activistas y académicos relacionados a la población LGTBI de Neiva hablan sobre las diversas categorías emergentes dentro de la academia. Acá en Neiva se está realizando la política pública LGBT y se realizó un comité impulsor de esta política con las diferentes organizaciones de la comunidad sexualmente diversa. En medio de esa confluencia de las organizaciones decidimos realizar un mes de la diversidad acá en la ciudad. De las diferentes organizaciones realizamos distintos eventos dentro de ese mes que va del 8 de agosto al 8 de septiembre. Lo que quisimos fue como abrir un espacio académico dentro de este mes de la diversidad, pues como para hablar ciertos asuntos en cuestión metodológica y epistemológica sobre las investigaciones que se están realizando. Hemos tenido que hacer cierto tipo de resistencia para lograr estos espacios dentro de la política que ahora mismo pues están logrando esos resultados, como que hagamos parte de la academia, como que hagamos parte visible, ¿no? Porque siempre hemos sido parte además. Para mí es muy importante asistir y por supuesto que se hagan estos eventos para instruirse como persona también parte de la comunidad. Entonces también queremos como dejar como una semillita a los estudiantes, a las profesoras, que para que se incentiven, se motiven a investigar este tipo de categorías y también con este tipo de comunidades, de población, como la población LGBT.